Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal. Hace un par de días les conté la historia y el caso de nuestro amigo William y pues les comentábamos ahí que queríamos trabajar para que él pudiera tener su cuartito o su casita en mejores condiciones de como estaba antes. Y pues quiero contarles que este día pues vengo a mostrarles cómo ha quedado la edificación de su nuevo cuartito. Para mí pues es como su casita, así que este día pues quiero compartirles un recorrido acá por el nuevo cuarto, la nueva casa que tiene nuestro amigo William. Y pues miren qué bonito cómo le quedó, miren, con su techo de zinc-alún, sus ladrillos de block, tiene su ventana ahí de metal, tiene su puerta también, miren, aquí de hierro, miren, con su piso de cerámica. Y miren el techo bien bonito, con su instalación eléctrica. Y ahí está nuestro amigo William, que ya lo va a saludar. Y mire, tiene hasta su lavamanos acá, mire. Bueno, mire, ahí tiene hasta su agüita ahí para que se lave las manos. Y pues tiene todo ahorita acá, mire, ya en mejores condiciones. Bueno, antes de todo, quiero contarles un poquito de cómo comenzó esta historia. Mi amigo William, pues, él me escribió a mi página de Facebook y me comentó su caso, pues, que él necesitaba una ayudita. Yo me puse a pensar, pues, en mi caso, mi canal no es un canal así para realizar ayudas. Si ustedes ven, pues, mi canal es de turismo, pero me conmovió el caso porque yo le solicité que me mandara una foto de su condición y me mandó una foto y, pues, la verdad, pues, me impactó bastante y me dio... Dios puso en mi corazón de venir a visitarlo y traerle en esa fecha pues una ayudita, que fue algo de mi bolsa pues que vine y le grabé video. Al ver la situación pues compartimos el video ahí en nuestro canal y pues varias personas decidieron apoyarle a William, compartimos el número de él y la gente comenzó a llamarle y pues algunos para darle palabras de aliento, para orar por él y algo otros pues para ayudarle económicamente para sus necesidades y sus gastos. Tanta fue la ayuda pues que se recolectó una cierta cantidad que no puedo decirles por cuestiones pues que de privacidad. Y ya teníamos una cierta cantidad de dinero para poder hacer el cuartito de block y hacerlo bien bonito, pero les contaba que a mí se me hacía bien difícil porque yo vivo en Chalatenango y mi amigo William pues vive aquí en Lourdes Colón, la calle que va para Sonsonate. Y pues se me hacía muy difícil conseguir un albañil, estar pendiente de la obra y todo eso. Hasta pues que Dios puso más ángeles en el camino. Y conocimos también a nuestro amigo Miguel Salguero. Miguel Salguero también tiene un canal de YouTube que él hace videos. Y él sí hace videos de ayudas. Así que él nos cayó cabalito. Dios lo puso cabal en el camino. Y así fue como Miguel Salguero también vino y grabó a nuestro amigo William. También pues algunos suscriptores de él pusieron su granito de arena. Se puede decir que un 70% del dinero que aquí se invirtió es de los suscriptores que apoyaron del canal mío y un 30% del canal de Miguel. Les quiero dejar esto bien claro porque en un comentario alguien me puso cuando vi un video que yo subí de William y alguien me dijo que si en qué había apoyado yo para que William tuviera su casita. Y pues yo lo único, bueno, creo que no le contesté porque lo único que les puedo decir pues que yo vine a grabar el caso, pues, y la intención, pues, no, como le digo, no era así ganar fama, hacernos famosos por el caso de William, sino, pues, apoyarle. Y gracias a todos los suscriptores que sí apoyaron. Así que, pues, ¿qué hice yo? En lo que es la construcción, yo no hice nada. Simplemente trasladar las ayudas que todos ustedes mandaron para que esto se canalizara. Y nuestro amigo William Salguero, él hizo todo el trabajo material. También su grupo de colaboradores, la verdad que hicieron un trabajo excelente. Y también suscriptores del canal de él que también le mandaron ayuda económica. Yo a todos los suscriptores que me mandaron dinero, a toditos les hice un videito entregándole el dinero a William y dándole los agradecimientos. Si a alguien no le mandé, es porque yo me agarré ese dinero. Así que reclámeme, pero creo que a toditos los que mandaron los centavitos ahí, yo les mandé su video para comprobarle, porque a mí en cosas de dinero, si yo en eso soy bien precavido, no me gusta que vayan a decir que yo me agarre un 5 de las cosas. Y de hecho, gracias también a los que le mandaban la ayudita a William y me mandaban a mí, mira, agárrese tanto usted para la gasolina, para la comida.
muchas gracias, porque hasta yo pues salí beneficiado, algunos pues me mandaron mis dolaritos, y la verdad que yo, hasta yo me siento muy contento, no se diga William, que ahora miren, tiene su casita bien bonita, y pues ya le vamos a dar el tiempo para que William nos exprese cómo se siente, pero quería dejar esto claro para que no hagan malos entendidos. Gracias a todos los suscriptores de nuestro amigo Miguel Salguero que apoyaron esta obra. Gracias a nuestro amigo Miguel Salguero por ponerse a la orden de nuestro amigo William y trabajar en este proyecto. Y pues gracias a todos mis suscriptores que mandaron su granito de arena para que esto fuera posible. Yo el dinero que ustedes mandaron se lo entregué a William, y pues William se le entregó a Miguel Salguero lo que él iba a ir gastando en lo que es la construcción. Y así fue como esto se hizo realidad. Y aquí está el mero William, miren. Yo la verdad que hoy le miro hasta más contento, hoy está más orgulloso, se ha hecho, porque tiene casa. No, que sí, bueno, yo la verdad que me siento, pero bueno, yo creo que igual que él, de feliz, porque pues mira que yo estoy admirado. Le voy a contar un poquito, mire, la casa está bien bonita, mire, con sus ventanas, mire, bien pintadita, mire, con cielo falso, sin alum, solo el cielo falso, sí, quizás le faltó para que fuera un poquito más fresco. Y mire su puerta de metal, hasta su lavamanos, su piso de cerámica. Mire, un suscriptor le vino a regalar esta silla, mire. Hasta otro el suscriptor. Servicio sanitario también. Ah, le hicieron también el servicio sanitario. Ah, qué bien, es nuevo también. Sí. Vaya, mire, también otro suscriptor le vino a dejar este colchón que es inflable, ¿verdad? Para sí, que esté más cómodo. Le regalaron esta cama. No, hombre, sí que la verdad. Un par de estantes que le pongo las cosas. Han sido tantas cosas que han venido para mi amigo William que yo, pues la verdad, yo me siento muy contento de ver tanta gente que se sumó a esto. Pues gracias ahí a los seguidores de mi canal y también a los de Miguel Salguero, porque como dicen, hay que darle a César lo que es del César, y pues nuestro amigo Miguel hizo una labor bien importante acá. Así que muchas gracias a mi amigo, y pues también suscríbanse al canal ahí. Él hace así cosas de ayuda a las personas. Mi canal, como les digo, no es de ayuda, es de turismo, pero al ver la necesidad de William, pues venimos y le apoyamos, y pues queremos que William nos exprese y les dé los agradecimientos a todos ustedes y que nos cuente cómo se siente hoy con su nueva casita. Sí, bueno, yo les quiero contar quizás todo desde el principio. No sé, la gente le gusta bastante ver los videos, ¿verdad? Esto comenzó un día que vino don Leonardo aquí, vino y yo ya le había escrito a él por mensaje, y se acercó hasta aquí a mi casa, vio mi situación. Y en esta parte de aquí había una pared donde a una altura como de 2 metros me nacía agua, y era del vecino ahí, me caía agua todo el tiempo, invierno y verano, para dentro de mi habitación. Y entonces don Leonardo se le quedó viendo hacia el techo y me dijo, hey William, me dijo, ¿y aquí qué onda? Me dijo, se le moja, me dijo, tiene goteras, que no sé qué. Y sí, le dije yo, fíjate que he pasado bastantes dificultades en invierno. No, hombre, me dijo, ya vamos a ver cómo le hacemos, me dijo don Leonardo, para cambiarle el techo, me dijo. Y en ese día que vino, yo bien me recuerdo que don Leonardo me dijo, mira, me dijo, esto es lo que yo gané ahora, me dijo, y aquí te lo voy a dejar, te lo voy a regalar, me dijo, esto es de mi parte, me dijo, y espero que te sirva, me dijo, a mí me ha gustado tu caso, me dijo, y por eso me acerqué. Yo rápidamente vi la respuesta de él. Yo no lo anduve rogando, no le anduve insistiendo mucho. Yo 2 veces le escribí. La primera vez le escribí a don Leonardo para decirle, mire, fíjate que yo estoy inválido, tal vez si me pudiera ayudar con algo, para comprar unos pañalitos, le dije yo, unos pañalitos desechables y unas cositas de medicina. Sí, cómo no, me dijo, sí, me dijo don Leonardo, sí, me dijo. Y al segundo mensaje que yo le escribí, no, hombre, me dijo, ese día ya se vino él de un solo con todo, ya sin andarme preguntando mucho, se vino con todo. Y como les digo, ese mismo día don Leonardo me entregó de su bolsa, me entregó un dinero que él había ganado, me dijo, y porque sintió que mi caso lo ameritaba, ¿verdad? Bueno, entonces así fue. Él me vio el techo y me dijo, no, hombre, me dijo, vamos a hacer un video, me dijo, y a ver si le podemos ayudar con el techo, me dijo don Leonardo, ¿verdad? Y,
Y así fue como subimos el primer video, quizás por ahí por, no sé, por noviembre, octubre, por ahí así. Y aparte de eso dimos mi número, la gente me comenzó a llamar, me comenzaron a llamar, muchos de ellos hasta hoy en día todavía tenemos amistad, todavía tenemos comunicación y todavía se recuerdan de mí, y siempre me han estado colaborando y entonces se logró recaudar un dinerito, ¿verdad? Y entonces cuando ya teníamos un dinerito, entonces don Leonardo me dijo, hey, no, pues me dijo, ¿qué tal si esto lo hacemos de ladrillo de block? Me dijo don Leonardo. Ay, le dije yo, y qué a saber si vamos a alcanzar, le digo yo, pero no, hombre, me dijo, vamos a ver, me dijo, ahí vamos a intentarlo, me dijo. Y las personas, gracias a Dios, llegamos a tocar sus corazones y los suscriptores del canal Conociendo El Salvador con Leonardo Muñoz, todos ellos se unieron y cada uno, como él bien lo decía, cada uno me escribían a mí y me decían, mira, yo te mandé tanto. Y igual les hacíamos un video, así como él lo mencionaba hace un momentito, para agradecerles personalmente a cada uno lo que me habían mandado. Pues así fue como reunimos cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Se llegó más o menos al mes de diciembre y ya teníamos planeado todo lo que se iba a hacer. Que nos alcanzaba más o menos para hacerlo de ladrillitos, de aumentarle un poquito más la medida y hacerlo de ladrillitos. Pues yo veía que pasaban los días y yo empezaba algo a desesperarme, ¿verdad? Y yo sentía yo, pero yo dije, no, dije yo, si me he estado esperando tantos años, dije yo, no, no importa, dije yo, esperarme un poquito más. Es que no encontrábamos albañil. Y se me así me dificultaba bastante con lo del albañil porque ya habíamos preguntado a varias personas y todos estaban trabajando. Incluso, para serles sincero, desde Chalate un amigo de don Leonardo vino solo a hacerme el piso, una media acera aquí afuera. Vinieron desde Chalate porque... Bueno, la verdad que yo en lo personal me siento muy contento por el apoyo de todos ustedes y pues por haber sido parte de esta labor social, que la verdad que hoy que vengo llegando y miro esto tan bonito, o sea, me llena de alegría y satisfacción de que en algo pudimos colaborar, así que... Sí, hay varios canales involucrados, como yo lo decía, está Conociendo El Salvador, está el canal de Miguel Salguero, vino Don Turisteando con Luis, vinieron Cibar Doctor y vino un señor de la página Lourdes Imposible Olvidarte, que es quien me regaló el colchón. Y por cierto, los de Cibar Doctor acaban de llegar también por acá y ya los vamos a conocer porque yo la verdad no los conozco y pues hoy se va a dar la oportunidad de conocerlos también y pues compartir juntamente con ellos, así que ya los vamos a presentar ahí para que los conozcan también y también para que se suscriban a ese canal ahí y vean también lo que ellos andan haciendo en ayudas ahí para las personas. Sí, no, definitivamente de todo corazón le digo que don Leonardo, don Miguel han sido los ejes fundamentales en esta situación y más allá de ellos está Dios que hace todo posible. Sí, porque de él depende todo. Y está todos y cada uno de esos suscriptores que han ayudado hasta con sus reacciones y con sus buenos comentarios, sus buenas vibras y todo eso. Y todo se fue volviendo una cadena, como yo lo decía, y hasta el día de hoy se volvió un sueño, se volvió realidad. Excelente. Bueno, muchas gracias ahí, don William. Contentos. Aquí te traemos la caja de las sondas. Ah, las sonditas. Y la mira la marca, ¿eh? ¡Ey, qué bonito! De la marca. Sí, esas son las cabales. Sí, las que... ¿Y cómo te has sentido? Ah, fíjate que de ánimo estoy excelente, yo... ¿Ya no volvió la fiebre? Siempre tengo, es que como he tenido, me sale sangre siempre, por eso me duele la cabeza y me da calentura. No,
sí me da por ratos, pero este, pero es por, yo creo que es por lo mismo que siempre me sale sangre aquí. Por eso debe de ser. Este, siéntese si gusta, ah, sí. Con la zona, ¿cómo no ha estado? ¿Esta hace cuánto te la...? Tiene una semana. ¿Una semana? Jueves va a cumplir una semana. Y ya habían terminado, vamos a ver la entrevista. Sí, ya estuvo ya. Mire, él es don Leonardo Muñoz, él es el... Él es el primer, la primera persona que vino a ver mi caso aquí. Ah, y, por él también estamos. Ha sido toda una cadena. Cabal, sí, ha sido una cadena. Estábamos agradeciendo porque ayer terminaron sí, todo aquí. Sí, estábamos viendo con Miguel, Miguel. Bueno, así que quiero presentarles al del canal Cyber Doctor. Yo había visto algunos videos de ellos, pero no pensé que los iba a venir a encontrar acá. Sorpresa. Así fue que mucho gusto de conocerles. Igualmente, y Leonardo Cardaza, y pues ahí estamos ahí. Gracias. Mire, de que entonces es una bendición porque él fue el primero, usted fue el primero en darse cuenta del caso. Así es, y pues ahí venimos, y esto ha sido una cadena de bendiciones, como le digo. Bueno, el principal es Dios, que es el primero que quiero agradecerle. Pero pues ha sido una cadena de bendición para William hasta terminar en esto, que ya tiene su cuartito, y pues qué bueno, sí, que todavía... Sí, bonito le está quedando. Sí, bien bonito. Sí, no, ustedes, tanto ustedes como él saben que aquí estaba, sí, estaba hecho puño yo. Y... Sí, bien. Es un gran cambio, realmente. Sí. Y cuéntenos, y su canal en sí, ¿de qué se trata? Cuéntenos un poquito para que la gente sepa ahí, para que vean los suscriptores ahí. Bueno, el doctor Alejandro Vizcarra. Mucho gusto. Y soy el doctor Ibrahim Miranda, somos de Cyber Doctor. Es un canal de YouTube que se abrió hace 3 meses atrás aproximadamente. En noviembre del año pasado. Así que estamos tiernitos ahí. Estamos recién aprendiendo. Estamos también tiernitos. Ahora, estas obras, las obras sociales, ya las veníamos haciendo desde hace bastante. Ajá, qué bien. Y de hecho hay unos cuantos videos con otro youtuber de que él nos grababa, ¿verdad? Pero nosotros no habíamos tenido la iniciativa de hacer su propio canal, de documentar las cosas que hacíamos. Entonces, y en nuestro canal también hablamos de enfermedades a nuestro estilo, o sea, hablamos un poco también de los riesgos de, como por ejemplo hace poquito estaba nuestro último video del alcohol. Ajá. O sea, de beber cerveza, alcohol, qué pasa en nuestro organismo. Qué bueno ese. Y aparte de los videos también de ayuda, ¿verdad? Que también nos gusta estar siempre colaborando, ¿verdad? Y poniendo nuestro granito de arena para también cambiar la situación de otras personas que lo necesitan, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que hay mucha necesidad en el país. Sí, cabal. Y también nos gusta estar presentes a la hora de poder poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Y también sumarnos a la ayuda de otras personas, ¿verdad? Porque, y que a través de nosotros también otras personas se vayan sumando a los casos, ¿verdad? Como el caso de William, sí, y otros casos que también tenemos en el canal. Y de igual manera los videos también de medicina que tenemos ahí, bueno, que son bastante alegres. Muy interesante, así que aquí les dejo el nombre del canal y también aquí está en la camisa, mira. Cyber Doctor, y pues suscríbanse ahí también para que también vean otro contenido diferente, porque como les digo, el de nosotros es de turismo, pero es bueno ir conociendo diferentes cosas para que vayan viendo toda la gama de videos que generan aquí en El Salvador, todos los creadores de contenido. Agradecerles también a todos sus suscriptores que el video que usted hizo de él fue el que ha... Es la razón por la cual nosotros estamos acá, le llevamos el tratamiento intravenoso a William, y le hicimos exámenes y ahora le traemos bolsas. Qué bien, le traemos también más sondas del calibre que necesitaba y de la marca que él también necesitaba. Le traemos nuestra camisa también para que él ponga la camisa. Sí, está bien. Y la tacita. Ahí está, de regalo. Así es de que no, estamos agradecidos con todos los que nos ven. Con Leonardo, y pues ahí seguimos adelante, ¿verdad? Excelente, bueno, igualmente un gusto conocerles y pues gracias, a suscribirse ahí a los canales. Y pues aquí voy a finalizar yo con este video porque ellos también tienen que grabar el de ellos. Y pues nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones ahí para todos. Un gusto, bendiciones.